El seleccionado paraguayo se entrenó en La Serena pensando en el duelo de cuartos de final ante Brasil del próximo sábado en Concepción, en un clima distendido y de plena confianza, pero de máxima concentración. Ramón Díaz y su hijo y ayudante, Emiliano, comenzaron la mañana, como es casi una costumbre, bromeando entre ellos y hasta con algunos periodistas. Luego fue el momento de la entrada en calor con un loco entre todos los jugadores, excepto Néstor Ortigoza, Justo Villar y Miguel Zamudio, quienes se recuperan de diversas lesiones, aunque el arquero ya tuvo acción tras ausentarse los dos primeros partidos. Ortigoza quedó descartado con vistas al duelo del próximo sábado, ya que sufrió un desgarro en la pierna izquierda en el empate 1-1 del sábado pasado ante Uruguay y por el tercer y último partido del grupo B, que significó la clasificación a la siguiente instancia como segundo de esa zona. Después, Ramón dispuso de una práctica de fútbol con los habituales titulares contra los suplentes, complementados con los sparring. Sin embargo, no fue un fútbol normal, sino que con el campo de juego delimitado con cintas para realizar movimientos específicos. De la confianza previa al debut por parte de la prensa a la confianza post-clasificación, pareciera que se trata de dos equipos absolutamente diferentes, pero es el mismo Paraguay que ha crecido y mucho. Es el equipo que ganó la Copa América tras 8 años y que irá a buscar a Brasil para volver a meterse entre los 4 primeros y esperar por Argentina o Colombia.